6:02, comenzamos el programa Caiga quien caiga a través de dos señales. Tenemos hoy dos señales bien poderosas: Mararitmo 900 para todo el occidente venezolano, un orgullo trabajar en esta emisora bajo la dirección de Fernando Silva, la coordinación general de Alba Monteoca, la producción de la estación a cargo de Néstor Luis Bielma, asistido por Ramón Martínez. En la dirección técnica volvió Paul Andrade Etienne. Paul Andrade Etienne, traído directamente desde la isla de Martinica, acá al estado Zulia. Lo dejaron por allá en Arapuey. No, mentira, lo dejaron en el municipio Sucre. Sucre, municipio Sucre del estado Zulia. El lunes vamos a hacer el programa desde allá, desde el municipio Sucre. Bueno, y por supuesto la producción de este espacio a cargo de Arnaldo Moñoño Piña, para que sirviera para algo, pero para algo debe servir. Bueno, así me dicen sus hijas, que sirve para algo. La esposa no me dice mucho eso. ¿Y quién les habla? Ángel Monaga, 12-384-6776, a los efectos de Conatel. Estaremos hasta un poquito antes de las 7 de la mañana a través de Mararitmo 900, cubriendo todo el occidente venezolano, todo el estado Zulia. Esta es la única emisora que cubre todo el estado Zulia, todos los 21 municipios del estado Zulia. Estamos también en el estado Mérida, estamos en Táchira, estamos en Falcón, estamos en Trujillo, estamos en parte de Lara, no completa, pero parte de Lara. Islas del Caribe, ayer me enviaron varios saludos: Bombini, Aruba, a Curazao, Bonaire, gran parte de Colombia, sobre todo el departamento que pega con la frontera del Zulia y del Táchira. Y por supuesto, estamos, mi querido amigo Paul Andrade Etienne, a través de Periscope. Hoy es Caiga quien caiga del 22 de noviembre, del martes 22 de noviembre, a través de Periscope, arroba Ángel Monaga. Saludos a todos los que se están conectando por Periscope. Los tengo, los estoy viendo acá un poquito de lejos. Me disculpan, a veces no leo todo lo que me envían, porque si no pierdo la concentración de lo que quiero hacer en el programa de hoy. Dándole las gracias infinitas a la gente de Joyas del Rey. Saludos a mi amigo Nerio López, porque la pela son... Sí, la crisis, yo sí la vivo, porque yo soy un venezolano de a pie, como muchos, que trabajamos, que nos bregamos para sobrevivir, y a veces tenemos que ir a sitios así como Joyas del Rey a resolver. Aquí en Maracaibo está, en Bellavista, con 5 de julio, muy pronto en Delicias Norte. Saludamos también a la doctora Rosiri Chacín, cardiólogo en el centro, en el Centro Comercial La Caridad, allí cerquita de todo, regalado en la curva de Molina. Panadería Ramfer, la gran misericordia, con ese pollo relleno que es una maravilla. Saludamos también a la gente de LaserTech para resolver un poco los problemas. LaserTech, aquí me dicen por ahí algunos que voté por Trump. Vamos, hay un libro que se llama El periodismo es guerra, lo estaba leyendo en Notiforo. Nos está escribiendo también William Cazador. Saludos, William Cazador, para la segunda parte del programa. Vamos con todos los mensajes de radio. Tratamos de leer los de Periscope. Saludamos también a Monpi Carguash, el doctor Reni Martínez Correa, ginecólogo obstetra. Una vez al año hay que hacerse el examen de ginecología. Las damas, es un obstetra, además la asiste en el parto. Es un especialista que ve consulta en el exterior y en Venezuela, el doctor René Martínez Correa. Precios muy solidarios en la Policlínica Amado, cuarto piso, consultorio 17. Doctor Luis Suárez, cardiólogo de la Sagrada Familia. El siervo de Dios, Carlos Maldonado. ¿Problemas con el muchacho o tienes tú problemas en el trabajo con los vecinos? Yo te recomiendo a Gilbert de la Hoz. 0414-623-7762. Hospital Madre Raffles, siempre lo digo, cuando ustedes vengan al Zulia, vean ese hospital, el gigante azul, que está en la circunvalación número 2. Eso es como estar en un hospital americano. Hospital Madre Raffles. Tengo que pasar por allá, por cierto, a grabarles unas cositas allá de todos los quirófanos nuevos que han tenido en ese hospital.
Saludos también a mis oyentes de la costa oriental del lago, a la señora Carmen, a Juan Granadillo. Todos los días ellos me llaman y yo trato de saludar a un amigo que nos sintoniza en los puertos, pero no doy su nombre porque después agarran represalias en contra de él. Saludos también a Taller Ninito y en el Pedregal. Saludos a Tata, que siempre en sintonía del programa. Bueno, mis amigos, vamos a decir un caiga quien caiga hoy, especial no, diríamos llamativo. El Zulia prácticamente se quedó sin periódicos impresos. No hay impresos. El diario que pasa, por cierto, oficialista, no tiene papel. El diario La Verdad, algunos lo consideran opositor, no tiene papel. El diario Versión Final no tiene papel. El diario El Regional no tiene papel. Cuatro diarios no están en circulación el día de hoy. Me asombra sobremanera, estoy anonadado, que en la prensa nacional no hay ninguna referencia de esta crisis de papel que tienen los medios en el Zulia. De verdad que estoy sorprendido, sorprendido. Por ejemplo, aquí tengo el titular del Nacional para el día de hoy. El gobierno no garantiza la arepa a los venezolanos. Las proyecciones para 2017, recuérdense mi columna de la semana pasada, donde yo decía que el gran enemigo mortal de este gobierno es la crisis. Dice, las proyecciones para 2017 son peores si se mantiene la política de importaciones y de siembra de maíz blanco. El consumo per cápita descendería a 15,5 kilogramos. El sector más pobre de la población ha sido el más desfavorecido. Esto lo dice el Nacional en su portada de hoy y dice que el consumo de harina de maíz, los que la consiguen, cayó de 30 kilos por persona a 17,5 kilos. Ayer estaba viendo los precios del café, una grosería, el precio del café. Yo me tomé mi café, por si acaso, Paul. El cardenal Porras llama a trabajar por la paz y la fraternidad. Adiós al Mundial Sub-20. Esa es una noticia mala que nos dieron ayer y ni la voy a comentar. Suspenderán a Venezuela por no adoptar 112 normas. Sacerdotes podrán seguir absolviendo por el aborto. Esto también ha sido una noticia que en la parte católica, la feligresía católica, ha causado preocupación. La iglesia no está contenta con el diálogo. Cierran. Ah, bueno, no, perdón, retiro lo dicho. Aquí está en el Nacional. Cierran tres diarios por falta de papel. No son tres, son cuatro. No son tres, son cuatro. Porque hay que incluir, aunque echa vista, el diario que pasa. Hay que incluirlo. En otra información que tenemos, el diario El Universal, el Papa considera que el diálogo es para buscar la paz y lograr acuerdos. Gobierno anuncia aumento de 50% en becas para estudiantes. Este es el populismo que a mí no, que yo no me calo. Otra noticia importante en el diario El Universal, no veo. El diario 2001, montan negocio redondito con puntos de venta. A esto sí voy. Algunos comerciantes los subarrendan al sector informal a cambio de un porcentaje de valor de la transacción o cobran monto fijo por alquilarlo. Buhoneros trasladan ese costo a la mercancía, otros cobran hasta 20%. Hay sectores aquí en el centro de Maracaibo que cobran el 25% por debitar efectivo. Expertos alertan sobre riesgo de blanqueo de capital. Quiero detenerme acá. Aquí no salimos de un negocio para entrar en otro, chico. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el gobierno está legalizando la usura a los prestamistas? Ahora nos vamos a convertir en unos prestamistas. Entonces ayer hubo una crisis en muchas partes de Venezuela. No había puntos de ventas en la tarde porque están negociando los puntos de venta. Hay una mafia. La mafia es que se los dan para que presten. En muchos negocios, ayer escribió un señor de que, o llamó, creo, de que en un sitio, un local en un sector de Maracaibo, Altos del Sol Amado, el tipo no acepta débito ni crédito, él quiere efectivo, porque está prestando.
Entonces usted se busca 100, 200 millones de bolívares, pone su puntico de venta, 10, 15 y 20%, y usted, o sea, el gobierno creó los bachaqueros y ahora está volviendo a crear o aumentar los prestamistas. Pues yo no tengo nada en contra del que sea prestamista a justo precio, pero está legalizando la usura. En todas partes está el avance, es una mafia. Esta es la mafia china, dicen que es una mafia china. Mi amigo el periodista Wilmer Suárez a calzón quitado dice que es una mafia china. En Caracas ya lo están viviendo en las panaderías. Entonces, estamos entrando en otro negocio. Ayer no había puntos de venta, ninguno estaba funcionando, porque no te quieren vender con débito, porque el negocio es legalizar el préstamo. Entonces, están resolviendo su agosto. Y entonces los bancos además se quedan sin efectivo. ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? ¿Cómo que el gobierno no pone orden en nada? ¿Cómo que el gobierno permite esta vagabundería? Le recuerdo a la gente que nos quiere llamar al programa 752-8383. Y estamos a través del 752-8383. La mensajería de texto es 0414-631-8141. 0414-631-8141. 6:13 minutos. Esto lo hacen para resolver, entre comillas, a una parte de la población. Entonces ayer sufrió mucho la gente. Otra cosa que les quería comentar, que de verdad los invito a que lean mi columna, Caiga quien caiga, ya está en la patilla, Verdades y Rumores, Bien Dateado, Notiforo, hay varios portales, ve Diario Digital, el Venezolano News. Son como veintitantos portales, gracias a todos ellos por el apoyo. El silencio de la justicia venezolana hace mucho ruido con el caso de los narcosobrinos. Y yo ayer decía que yo entiendo que la pareja presidencial los defienda porque son sobrinos. Nadie está exento de tener un sobrino mala cabeza, pollo pelón. Nadie está exento de eso. Todos tenemos familiares que de repente tomaron no en la línea recta, sino el zigzagueo de la vida. Lo que no se acepta, lo que en verdad preocupa, es los beneficios con los que ha contado esta gente. Sobre todo que ahora sabemos lo que es Rampa 4, porque el venezolano es faramallero, y ahora sabemos lo que es Rampa 4. Eso preocupa, pero yo no critico a la pareja presidencial, porque al fin y al cabo es familia. Y quieren a su sobrino. El Banco Bicentenario dice ayer que solamente pudo retirar 10 mil, no pudo retirar los 40 mil, si esa es otra, no hay efectivo. Pero lo que no entiendo, qué raro que con todos los señalamientos que por la prensa han salido, aunque sea por noticias crímenes, ningún organismo judicial, fiscal, autoridad policial investigó alguno de los hechos que se están denunciando en el caso de los narcosobrinos. Aquí me están diciendo que en Santa Cruz, en el municipio de Mara, solo te dan 10 mil bolívares en muchos bancos. Entonces, un silencio que ensordece del ruido que genera. Por eso yo digo, a propósito del programa que tiene el presidente, no es lo mismo salsa en Miraflores que Miraflores en salsa. Paradójicamente, pues la señora Cilia Flores tiene un programa que se llama Decisión y eso fue lo que se produjo en Nueva York. Ahora, ¿cómo es posible que la fiscal, nadie del Poder Judicial o Policial ha hablado? Ellos dicen que utilizaban rampa 4, la rampa presidencial. Ellos dicen que utilizaban PDVSA, se valían de PDVSA, tenían pasaporte diplomático y que aquí nadie investigue nada. Más grave aún que haya un empresario, por cierto, de medios y también socio de otro empresario de medios acá en el Zulia, que pagó la defensa de estos tipos y tampoco nadie investiga ni nadie dice nada. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, su nombre y de dónde llama.
Del barrio San José, dígame. Dígame. Ok. Ya lo puntualizamos. Ok. Bueno, muchas gracias por su llamada. ¿Cuál es el miedo del gobierno con esto que está pasando? ¿Cuál es el miedo? El miedo, por supuesto, es lo que puedan delatar estos sobrinos. Porque para salvarse, yo puedo hasta inventar o mentir. No lo niego. Eso es probable que ocurra. Pero ese evidentemente es el miedo que tiene el gobierno. También en mi columna de hoy, y saludos a la gente de la costa oriental del lago, lo que está pasando, volvieron a suspender las elecciones sindicales, pero lo que se dice acerca de un personaje que pretende volver a ganar en las elecciones. Sigue el tema de la MUD Zulia, que arde. Hay dos sectores que se están debatiendo el nombramiento de la coordinación del Estado Zulia. Y bueno, estoy viendo una foto, mis amigos de Periscope, vean en mi columna una foto del párroco de la Basílica con Néstor Luis Reverol y con Fidel Madroñero a propósito de los aires acondicionados que le entregaron a la Basílica. Pero yo le pido a la Iglesia Zuliana, yo le hago esta pregunta a la Iglesia Zuliana, y lo digo con mucho respeto, con mucho respeto. Moralmente hablando, ¿recibir bienes producto de un delito es bueno o es malo? Porque esos aires, hasta donde yo tengo la información, fueron el resultado de un decomiso ilegal. En un país donde no hay justicia, la historia es sabida. No es lo mismo recibir bienes decomisados a narcos que recibir bienes de esa manera, quitados a empresarios, emprendedores, y con mucho esfuerzo sobreviven. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, su nombre y de dónde llama. Buenos días, dígame. El hospital de Cabimas. Muchas gracias por tu llamada. El señor, para los efectos de Perico, mañana voy a resolver el problema del audio del programa. No tengo audio aquí, ustedes no escucharon. El señor está llamando para plantear la caótica situación del hospital de Cabima. ¿Cómo han abandonado los hospitales? De verdad, yo tengo que decir esto con todo respeto. Ay de aquel que caiga en un hospital venezolano.
me disculpan y me perdonan. Pero es una tragedia griega caer en un hospital público venezolano. Ahí solamente caen los pobres, los patas en el suelo, los descamisados, los que creyeron en esta revolución. Ahí no hay nada, señores. El abandono es total. La carencia es total. Miren, ¿saben por qué los hospitales públicos se mantienen? Por la capacidad de trabajo de nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal administrativo, con todas las fallas que ellos tienen, con todo lo mal pagado que están, se mantiene por eso. Y tengo que reconocerlo. Muchos médicos cubanos con mucha vocación en los CDI se mantienen por muchos médicos venezolanos y cubanos que tienen un gran espíritu de lucha para mantenerse. Pero, y ellos le comentan a uno grado 33 la situación, pero no pueden hablar porque los castigan, los botan. En los CDI venezolanos, la carencia es total. En muchos no hay ni tomógrafo, eso pasó a la historia. Siempre te dan la misma pastillita. Es terrible la situación de la salud. De verdad que, cómo sufre el pobre cuando cae en un hospital. Qué lástima que nadie se conduela de ello. Qué lástima que nosotros no tengamos un gobernador que se ocupe de lo que tiene que ocuparse y no estar pantallando o discutiendo o tratando de sobrevivir. Qué lástima, de verdad, qué lástima. Caer en un hospital público, no iba a decir esto y me disculpan mis hermanos cristianos, pero caer en un hospital público venezolano es una maldición. Eso hay que ver lo que padece para conseguir las medicinas, para encontrar una cosa terrible, 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 terrible. Dios se apiade de todos los que tienen que depender de un hospital público. Y ya algunos estamos pronto a llegar allí porque las pólizas de seguro están sumamente costosas. Qué lástima. Cómo se ha desperdiciado la riqueza de este país. Algunos me dicen, no, pero en Estados Unidos es peor. Yo no vivo en Estados Unidos, chico. Yo vivo en Venezuela. Y este país dio mucho petróleo para que nosotros tuviéramos hospitales de primera, con, como dice la gaita, con carreteras a granel y morocotas de canto. Los adecos gobernaron los hospitales, eran clínicas. Eso es mentira, chico. También había problemas en los hospitales, pero estaban mejor que ahora. Y yo decía, el ambulatorio de la Victoria, donde yo iba mucho, también había problemas. Y algunos funcionaban bien y algunos funcionaban mal. Pero estaban, bueno, yo puedo decir esto, el modelo de gestión de salud de Manuel Rosales y de Pablo Pérez, el hospital de Cabimas era una maravilla y muchos hospitales. Eran muy buenos. Los aguinaldos me siguen preguntando y preguntando. No hay pago de aguinaldo de la gobernación. De verdad no llamé ayer a Canqui. Lamento decirles pues que no hay pago de aguinaldo. Entonces, es terrible la crisis en los hospitales de Venezuela. Yo mostraba en foto, en mi columna, un récipe de lo que le piden a una mujer para hacerle una cesárea. Leo. Kit de la perotomía o loperotomía, crómico numeral 1, bieril numeral 1, bata de cirujano, bata de paciente, lápiz de cantera, aguja racaidea número 23 al 26, 10, 6 cuentes, no sé qué cosa, tres cada una inyectables, bolsas negras, Solunex, agua oxigenada y alcohol. Si tú no llevas esto, escucha, Aria, a ver si algún día te condoleí de los pobres. Ya sé que él no es zuliano, él es gocho. Pero es un ser humano. Aspiro yo que como ser humano se conduela y resuelva esto. Yo tengo el récipe, está en mi columna, fechado 21 de noviembre. Si no llevas esto, no te hacen cesárea en la maternidad Castillo Plaza. Ahora, mi pregunta es, ¿y la que no lo lleve, la dejan morir? No puede ser. Entonces, entre la corrupción de este gobierno y querernos distraer,
y querernos distraer, la crisis del hambre, la crisis de los servicios públicos, la crisis de la oposición que no termina de ponerse de acuerdo. Fíjense lo que dice el diario del gobierno, Últimas Noticias. Pecado del aborto puede ser absuelto. O sea, aquí está. Nos quieren entretener con esta noticia. Pecado del aborto puede ser absuelto. Eso no le interesa en este. Ese no es un tema para ser titular de un periódico, pero ese es un periódico del gobierno que nos dice esto para entretenerlo. Por eso que hay un libro que se llama El periodismo es guerra. Sistema público tendrá 44 nuevas rutas en el país. Le han puesto los ganchos a 91 paramilitares. Hermano, la guerrilla es la que está haciendo desastres en Venezuela. Y los paramilitares también, pero la guerrilla, a esa no le ponen nada. Nos están felicitando por la columna. Bueno, vamos con esta última llamada para ir al corte. Buenos días, ¿su nombre y de dónde llama? No tenemos. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte. Despedí. Ah, ya, perdón. Aquí tenemos la llamada. Buenos días. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Usted está escuchando el tema de los cajeros. No hay cajeros, en muchas partes no hay cajeros. El tema de los cobros, este gobierno, además de que creó los bachaqueros, legalizó la usura. El gran negocio, tener un punto de venta y cobrar interés por efectivo. Despedimos Periscope, caiga quien caiga, mañana nuevamente por la gente de Periscope a las 6 de la mañana. 6:30 minutos, vamos al corte en Mara Ritmo y ya regresamos con más.